Hola, ¿qué tal? En un nuevo gameplay de Magic Arena voy a enseñar cómo es el mazo trasgo para jugar en histórico. Esta es la carta que nos puede dar la victoria la mayoría de las veces, pero tiene un coste de 6. El juego consiste en tratar de jugarlo lo más rápido posible usando estos que nos generan maná. Tenemos al minero. Este nos permite jugar la carta que está arriba y a la vez tiene las habilidades del trasgo que esté arriba. Este nos pone un tesoro con el que podemos sacar un maná. Y con esto podemos sacar 7, con lo que lo podemos jugar, pero tiene la contra de que no podemos lanzar ningún hechizo más, o sea que tendríamos que valernos de las habilidades que tienen las criaturas que están en juego. Este pone fichas según la cantidad que tengamos. Este sirve en caso de que haya algún artefacto que nos esté molestando. Y tenemos las matronas para buscar el trasgo que necesitemos. Un poco de daño. Esta nos sirve también para generar maná. El sistema es simple, tratar de meter los más tragos que pueda y ganar con eso. No parece que fuera un mazo tan eficiente, pero ahora lo vamos a poner en práctica y vamos a comprobar lo bueno que es. Ya estoy en platino, me parece, entonces las partidas por ahí están un poco difíciles. No es la mejor mano, pero vamos, la idea es que podamos siempre jugar con lo que tengamos. No siempre todas las situaciones van a ser perfectas y que se gane de una. Sé que estamos presentando problemas de conexión. Interesante. Bueno, como ya habíamos dicho que la parte de la estrategia era meter a este, ya con este podemos jugarlo tercer turno. Vamos a ver cómo nos sale la partida. Vamos a buscar uno de los que bufea. El oponente está atónito. Parece que es una especie de mazo elfo genérico. La locura que es jugar histórico. Vamos a atacar. En el siguiente turno se define.
yo diría que está acabado. Vamos a jugar este. Vamos a habilitar las fichas. Vamos a sacrificarlo. Vamos a sacrificar otra ficha. Vamos a probar si hay algo ahí arriba. No, no hay nada ahí arriba. Ya no tiene sentido jugar. Listo. Y bueno, se entendió un poco. Voy a jugar otra partida más a ver si puedo hacer una victoria más rápida. De paso vamos a subir al siguiente rango a ver qué hay. La mano es muy parecida, pero va a depender mucho de si robemos o no robemos tierras. Posiblemente nos jueguen esta que descarta y nos quiten esto, después nos quiten esto. Estoy acostumbrado a ese tipo de partido. Este debe tener una X en el documento. Debe tener otra si nos quitó eso. Ah, mira. Me imagino que haberme quitado la carta que me quitó no fue su mejor decisión. Pero bueno, él sabrá si está jugando a este nivel. Ah, mira qué lástima. Bueno, creo que se entendió la idea. Ascenso de rango. Platino, clasificación 2.